Hola mis amigos, hoy vamos a hacer este proyecto de este osito dormilón. Es un adornito que se puede poner en la mesita de noche. Este es un candelabro de cristal. Esto es una velita que viene con pilas. Le hice alitas. Y lo adorné con un corazón que habíamos hecho anteriormente en un video. Entonces vamos a realizar nuestro osito y ya les voy a indicar los materiales que necesitamos. Bueno, los materiales que vamos a utilizar es una lana. Yo siempre la utilizo de 4 milímetros. Las tijeritas, la aguja de crochet de 3 milímetros, la aguja para coser, una naricita para ponerle en la trompita, nuestra pintura de 3D para hacerle los ojitos o si ustedes quieren utilizar lana negra. Este es un candelabro que yo lo conseguí de vidrio y esta es una velita también que la conseguí para no usar la vela normal porque para evitar accidentes de que de pronto algún niño le dé curiosidad de coger la velita y se pueda quemar. Entonces estos son los materiales que vamos a usar y esta tabla que ya la pinté, que viene en una técnica de craquelado que en otro video les enseñaré cómo podemos hacerla. Entonces vamos a empezar con el proyecto. Vamos a empezar a hacer los brazos. En un nudo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora seguimos con 6 aumentos. Entonces, 1, ya sabemos que los aumentos son 2 puntos en un mismo punto. 2, 3 y así hasta terminar la hilera. Bueno, aquí nos dan 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Así todo alrededor. Aquí nos van a dar 18 puntos. Ahora vamos a hacer 18 puntos. En esta hilera que sigue vamos a hacer el dedo. Entonces vamos a hacer 4 puntos altos sin cerrarlos. 2, 3, solo con el último punto alto es que cerramos y terminamos normal la hilera, o sea que haríamos 17 puntos. Bueno, aquí seguimos, hacemos otra hilera. Bueno, aquí tenemos que tener cuidado. Hacemos otra hilera. Aquí hay un punto y el otro punto. O sea, aquí serían 2 puntos. 3, 4,
4, 5 hasta hacer 18. Bueno, ahora vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Bueno, aquí nos van a dar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Y ahora vamos a hacer 7 hileras más de 12 puntos. Bueno, ya hicimos las 8 hileras de 12 puntos. Aquí rellenamos bien el bracito. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cerramos. Y ahora con la aguja vamos a tomar punto por punto. Y así va a quedar nuestro bracito. Ahora vamos a seguir con la piernita. Entonces vamos a hacer 6 puntos en un nudo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4. O sea que aquí hay 2 aumentos. 5, 6, ahí ya serían 3 aumentos y así hasta terminar la hilera. Bueno, ahora seguimos con un punto y un aumento. 1 y 2. Un punto y un aumento. Y así hasta terminar la hilera. Bueno, aquí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. Y vamos a hacer 3 aumentos. 1, un aumento. 1,
dos aumentos, uno, dos, tres aumentos. Y ahora hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y repetimos 3 aumentos. 1, 2, 3. Y terminamos con 1, 2, 3 y 4 puntos. Esto nos dan 24 puntos. Ahora vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 7 y 8 puntos. Y vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Queda muy suelto ese punto. Okay. Y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4. En esta hilera que hicimos nos van a dar 20 puntos. 5, 6 y 7. Y hacemos 3 disminuciones. 1, 2, 3 disminuciones y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Aquí nos van a dar 17 puntos. Seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 puntos y 2 disminuciones. 1 y 2. A ver, y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Aquí nos van a dar 15 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Uno, dos, tres y una disminución.
Aquí nos van a dar 12 puntos. Y vamos a hacer 8 hileras. Vamos a hacer 8 hileras de 12 puntos. Y hacemos lo mismo que con el brazo. Rellenamos que quede bien y cerramos con 6 puntos. Entonces aquí voy a seguir con mis 8 hileras de 12 puntos. Y así nos va a quedar nuestro pie. Bueno, ahora vamos a seguir con la orejita. Entonces, vamos a hacer en un nudo mágico 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a hacer 6 aumentos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 11 y 12. Ahora seguimos con un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Aquí nos van a dar 9 puntos y cerramos. Dejamos una lana para coser la oreja. Queda nuestra orejita. Ahora vamos a seguir con la cola, que se hace casi lo mismo que la orejita. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2. Vamos a hacer 6 aumentos que nos van a dar 12 puntos. Y luego hacemos 2 hileras más de 12 puntos. Bueno, aquí vamos a hacer. Vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Ahora terminamos con 9 puntos
Vamos a ponerle un poco de relleno y luego cerramos la cola, tomando punto por punto. Aquí tomamos punto por punto. Y así ya está cerrado. Bueno, y así queda nuestra colita. Bueno, ahora vamos a hacer el cuerpo. Vamos a hacer 6 puntos en un nudo mágico. 3, 4, 5. Entonces cerramos bien y vamos a empezar con 6 aumentos. 1, 2, 3, así hasta terminar los 6 aumentos. Ahora seguimos con un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Ahora seguimos, aquí nos dan 18 puntos. Ahora seguimos con 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento. Uno, dos y un aumento. Aquí nos van a dar 24 puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3 y un aumento. Uno, 2, 3 y un aumento. Esto nos van a dar 30 puntos. Ahora seguimos con 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esto nos van a dar 36 puntos. Ahora seguimos con 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y aquí nos van a dar 42 puntos. Bueno, ahora vamos a hacer 4 hileras, 5 hileras. Bueno, amigos, ya terminamos las 5 hileras de 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos, una disminución por 2 veces. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Ahora vamos a hacer 12 puntos. 1, 2, 3, hasta completar 12 puntos. 11, 12 y una disminución. Volvemos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4. 5 puntos y una disminución.
y repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Aquí nos van a dar 37 puntos. Seguimos de nuevo con 5 puntos y una disminución. 3, 4, 5 y repetimos. 5 disminución y repetimos 5 disminución. 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y una disminución. Ahora 5 puntos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y repetimos 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5. Y una disminución. Aquí nos van a dar 32 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Y repetimos 1, 2, 3, 4 y una disminución. Ahora vamos a hacer 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y seguimos con 4 puntos, 2, 3, 4 y una disminución. A ver que no nos quede tan abierto el punto. Y repetimos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Aquí nos van a dar 27 puntos. Bueno, vamos a seguir con 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y una disminución. Ahora 16 puntos, 1, 2, 3, hasta llegar a los 16. Vamos en 13, 14, 15, 16 puntos y una disminución. Ahora seguimos con 1, 2 y una disminución. Bueno, aquí nos van a dar 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 hileras de 24 puntos. 2, 3, así hasta hacer las 3 hileras. Bueno, ya hicimos nuestras 3 hileras de 24 puntos. Ahora vamos a hacer un punto y una disminución.
un punto y una disminución. Esto lo hacemos dos veces y vamos a hacer 15 puntos, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 y una disminución. Y terminamos con un punto. Aquí nos dan 21 puntos. Ahora vamos a hacer dos disminuciones. Una y dos. Y terminamos con 15 puntos y una disminución. Entonces, 13, 14, 15 y una disminución. Aquí nos van a dar 18 puntos. Ahora vamos a hacer tres puntos, 1, 2, 3 puntos y una disminución. Así alrededor. Y vamos a terminar solo con 3 puntos. Esta hilera nos van a dar 15 puntos. Ahora vamos a hacer, vamos a ponerle más luz, vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución, 1, 2, 3 y una disminución. Terminamos con 1, 2, 3 y una disminución. Bueno, aquí vamos a terminar de rellenar el cuerpito y vamos a terminar cerrando con tomando punto por punto. Vamos a hacerlo. Aquí dejo una hilera. Bueno, aquí nos van a dar 12 puntos. Ahora vamos a terminar de llenar el cuerpo. Vamos a cerrar. Vamos a quitar nuestra guía y vamos a tomar punto por punto, tomando la parte posterior de la cadena. Y ahora. Bueno, amigos, aquí ya terminamos nuestro primer video. Hicimos ya el cuerpo, las orejitas, la cola, las piernitas y los brazos de nuestro osito. Entonces vamos a dejar aquí, vamos a en el próximo video vamos a terminar la cabecita y
Espero se suscriban al canal para que puedan ver todos los videos completos. Y eso es todo por ahora. Gracias por acompañarme y los espero en el próximo video. Bye, gracias.